pasa, Peñita del 20? Vamos a estar haciendo hoy unas privaditas con dos suscriptores, a Tomahawk y Balístico, ¿vale? Vemos que los dos tienen el balístico, por lo tanto, me valen, son válidos para hacer las privadas. Y nada, en vez de hacer un 1 para 1, pues vamos a hacer un 3 para 3, ¿no? En contra todos, si no me equivoco, creo que he puesto. Si no, me tocará parar de grabar, que están contra todos, así que de lujo. Tomahawk, Balístico y Noscop, ¿vale? Espero que los suscriptores no hagan quick. Si hacen quick, pues empezaré yo a hacer quick. Si abusan de Franco también. Pero en principio va a ser solamente a Tomahawk, Balístico. Y algún Noscop que otro para cuando te quedas sin balas y demás. Vamos a ver. Y nada, señores. Si queréis que suba más Black Ops 3, que yo tengo muchas ganas de subir Black Ops 3. Cada vez tengo más ganas de subir Black Ops 3 que subir Black Ops 2. Pero Black Ops 2 es un poquito más apoyado y Black Ops 3 me cuesta muchísimo más hacer vídeos. Así que voy a estar subiendo más Black Ops 2. Sí, es así, es totalmente contradecible, se contradice mucho, pero es lo que hay. Directos, haré más directos de Black Ops 3 que de Black Ops 2. Y vídeos subiré más de Black Ops 2 que de Black Ops 3. Así que por eso mismo estoy... ¡Joder, hermano! ¿Cómo que empieza en 40 segundos? ¿Esto qué coño es, tío? Oh, the fuck. Está esta clase ahí creada para ellos y esta para mí. Mira, me voy a coger la de ellos porque tiene más cositas. ¡Ah, mierda! No, me voy a coger la de ellos. Pero me tenía que haber cogido la mía. En verdad, es que lo he hecho mal porque llevaba posquemador. Se me olvidó poner posquemador a la clase. Supongo que esto lo habré puesto yo sin querer o se me habrá olvidado cambiarlo. Y 50 segundos de espera, vale. Por toda la face, señores. Pues nada, vamos a ver qué tal se da esta primera privada de Black Ops 3 que voy a echar después de mucho tiempo. Espero que vaya bien. Y espero que no abuse mucho del Franco, los cabrones. Ataquen. La verdad que la última privada que fue de Black Ops 3 se me dio súper mal, señores, porque se me da... Como aquí la gente va todo el rato saltando los uno para uno, es muy complicado. Muy complicado, es muy complicado matar a la gente en el aire, señores. Hay que esperarse a que estén en el suelo. Por eso mismo lo he puesto a 15 puntos, porque aquí se tarda... Se tarda mucho más en acabar una partida. Joder, se tarda muchísimo más en acabar una partida aquí que en... Que en Black Ops 2. En Black Ops 2 la pones a 30 y en 5 minutos la puedes acabar. Y aquí la pones a 15 y te puedes tirar 10, 20 minutos si quieres. Vamos jugando. Madre mía, el Aniceur este, ¿no? ¿Cómo va este hombre? Por favor, espero que el suscriptor no se una, el que se acaba de unir. Y si se une, por favor, que tenga... Bien, bien, bien. Por favor, que tenga balístico. Va, estaba muy vendido ahí, estaba muy vendido. Fijaos el tiempo que llevamos. Llevamos solamente 3 bajas, el que más, ¿eh? Imaginaos. ¡Basta! Me he quedado muy quieto. No, me voy a quedar vale, menos mal, Eric. A mí sinceramente me parece mucho más bonita las privadas de en Black Ops 3 que en Black Ops 2. Más que nada porque, joder, ir matando a la gente saltando y demás tiene mucho más difícil. Evidentemente en Black Ops 2 lo tengo mucho más rodado y soy muchísimo más bueno. Aquí soy un manco, ya estoy viendo que estoy fallando más que una jugueta de feria. Pero ¿cómo te pones ese especialista? Ese es el especialista más malo que te has podido poner, tío. No quería hacer esto, pero... ¡Uy! ¡Ah! ¡Dios! ¡Joder! ¡Qué mal! Estoy disparando todo, tío. Bien, 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 bien. Buen intercambio de bajas. A ver ahí. No, no está ahí. Vamos. ¡No! ¡Mierda, mierda! ¿Bien? ¡Ambaleca! Por favor, que no se una el suscriptor que se ha unido. Por favor, no me sé que no me oye, pero yo confío en que no se una. 7-8, hay uno que me va ganando.
quién es exactamente, pero me está dando un poquito, bueno, un poquito mal pelo tampoco, porque no me va ganando de mucho, pero sí, está jugando mucho mejor que yo, porque estoy fallando más que... ¡Buh! Me gusta hacer ese poder. ¿Y eso? No, eso. Pero eso sí. ¡Ah, tío! Lo tenía ahí puesto en la pared súper bien. ¡Y fallé! ¡Fallé! ¡Me cago en la leche! No, ¡ah, bueno, mira! Me he puesto ahora por delante, de lujo. Vale, señores, ahora cuando acabemos esta partida voy a mirar a ver si algún suscriptor de los que está más aquí tiene el balístico, y en vez de 3 nos metemos un par más, ¿vale? Para que sea más frenético. ¡Ah! Estaba claro, estaba ahí muy vendido disparando a lo loco. Con gente a la espalda, de delante y todos los lados. Bueno, gente, ni que hubiera mucha gente, que solo son 2 personas. ¡Ah, qué buena inición, tío! Atizrerum. Esperemos que cuando llegue al final intente hacer una mini kickcam, ¿vale? Que no coja y todo ansiado y diga ¡a la mierda! ¡Y mato! Porque eso es lo que me suele pasar cuando juego con suscriptores, los cabrones. No saltar, tanto saltar, hombre. Bien, 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 Yesone. Observadora neutralizada. Bien. Apoyo muerto, no, en combate. No me clavas eso. Bien, Yesone. Objetivo. Ah, bueno, bueno, bueno. De hecho, hay un mini sprint. De hecho, hay un mini sprint que está bastante bien. A ver, por probar. No pierdo nada, no pierdo nada por probar. A ver el Chukis, a ver el Chukis con Kirkham. ¿Se puede dar? Veniría, pero es que no tengo los balísticos puestos ahora mismo. A la siguiente me lo pongo, tío. Si va a hacer otra, a la siguiente me lo pongo. Vale, pepinazo. Ah, tampoco, vale. ¡Ah, qué no, pepinazo! No, no me lié en la partida, tío. ¿Cómo eres tan tonto, pepinazo? Bueno, da igual, así más fácil será que haga Kirkham. Más fácil será que haga Kirkham. Pero, tío. Profe abatido. No, no, mira, si en verdad todos tienen balístico, de lujo. Pues así va a ser más fácil porque mirad. Mirad por qué va a ser más fácil, señores, por esto. Por 3, 2. ¡Ay! Es claramente. Vamos. Vamos, rebota por ahí. 360 con la sensibilidad más lenta del mundo, señores. Alerta, ¿eh? Por favor, que no venga a estar y haga una mierda de Kirkham 360 que me daría mucha rabia. Están ahí, están ahí, están ahí, están ahí. Y Anifeur ha acabado la partida. Veamos a ver qué ha hecho, o veamos a ver si lo vamos a expulsar de la partida por matar al primero que ha visto. Veamos. No la ha cagado, pero ha hecho una puta mierda, ¿vale? Eso es justo lo que ha hecho. Una puta mierda, ¿vale, Aniceur? Eso es una puta mierda. Eso son, yo lo llamo ansias. El nombre que yo le pongo a eso son ansias. Es decir, he ganado una partida. Ansias, Aniceur. No pasa nada. Vamos a echar otra partida, vamos a intentar que salga mejor. Y vamos a ver si jugando contra todos puede ser más frenética y podemos matar más gente. Así que nada, señores, espero que os haya gustado el vídeo. Seguidme en mi Instagram, que ya hemos llegado a 5000 seguidores, si queremos más seguidores y poco más. Gracias a todos, espero que os haya molado y hasta la próxima. Chao.